corresponde al Partido Socialista en la hora de incidentes. Tiene la palabra el diputado Raúl Zaldívar, por 3 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, deseo se oficie al señor ministro de Obras Públicas, al Consejo Nacional de Monumentos Nacionales, con copia al señor intendente de la región de Coquimbo, a objeto de que se le haga presente la situación que se está viviendo en la ciudad de La Serena, precisamente en el sector conocido del Olivar, de lugar del que tuvimos noticias el año pasado, muy importantes y de alto impacto en la comunidad científica, puesto que se había hecho un descubrimiento arqueológico de una magnitud insospechada y que sin duda alguna es el más grande que se ha descubierto en Chile y probablemente en algunos países latinoamericanos en los últimos años. El problema de fondo que se produce es que la empresa SACIR, que lleva el trazado de la ruta por ese sector, debe llevar adelante un plan de rescate de lo que son estos restos arqueológicos. Y hasta este minuto se ha escuchado una serie de denuncias respecto de que el sitio ha quedado semi-abandonado, se paralizaron los trabajos, por lo tanto, el tesoro arqueológico que representa este patrimonio invalorable se encuentra en serio peligro. En una primera etapa se señaló que se construiría un museo de sitio. Posteriormente se estimó que era más adecuado un parque arqueológico, pero hoy día la verdad de las cosas es que se corre riesgo de que ese patrimonio sufra un daño irreparable. Por lo tanto, solicito que se oficie y se ponga de antecedente, señor ministro, la necesidad de actuar con respecto a la empresa a objeto de que el plan de rescate se cumpla y a la brevedad se retomen los trabajos con el propósito de que este material no sufra daño y evidentemente tenga un destino definitivo y se resuelva finalmente qué se hará con las 35 hectáreas que comprende esa zona arqueológica que constituye un yacimiento tremendamente valioso para los estudios presentes y futuros de las culturas precolombinas, desde diaguitas, moyenses, incluso el último periodo más tardío de los incas. Así que solicito por su intermedio, presidente, se realice esta gestión. Se enviarán los oficios por usted solicitado, diputado Raúl Zaldívar, con la adhesión de los parlamentarios que estamos levantando la mano. A continuación tiene la palabra el diputado